Bueno, acá estamos en Super Mario Bros. 3, en el final, mundo 8, jugándolo como un homenaje a los 27 años del lanzamiento del juego, en 1988, volviendo un poco a la época de mi adolescencia, cuando lo jugábamos con mis amigos, con mi amigo Javier, ¿cierto? Ahí tuve de todos estos juegos de video. Y bueno, vamos por el mundo 8 para terminar este super título Super Mario Bros. 3, ¿no es cierto? El mejor juego de Nintendo para mi gusto. Y del que, bueno, de este Mario obviamente salieron todos los sucesores, Super Mario World, hay otros juegos de Mario de Nintendo Wii, que prácticamente nacieron del Mario 3, ¿no es cierto? Cuando ya era un juego más completo, con más secreto, con más alternativas, bueno. Pero sigamos acá y vamos a terminar el Super Mario Bros. 3. Y como tengo muchas alitas, vamos a ahorrarnos mucho trabajo acá. Y nos vamos rápido. Vamos volando todo el tiempo. Porque estas etapas son súper complicadas en ese sentido, porque salen estos cañones, balas, weón, todo el tiempo, todo el rato. Entonces, las posibilidades de morir son muchas. Sale fuego, unas balas de cañón, unos monos que nos tiran esas como especie de como de tuerca, ¿no? Son como unas mini llaves inglesas. Entonces es un nivel complejo. Pero como recolectamos las B-Wings, ¿no es cierto? Durante todos los mundos anteriores, se nos facilita. ¡Ay! Se me está cansando el dedo. ¡Vamos! Se me cansa. Vamos, en Super Mario Bros. 3. Bueno, yo voy volando, ¿cachai? Y esas balas igual van directo como al cielo, pues, weón. Y no me tocan. Sí, me acuerdo que una vez me mataron. Vamos. Vamos llegando al final. Esta es como la armada de los tanques. ¿Cachai? El medio cañón, pues, weón. Entonces es súper complicado pasar este nivel así. Y sin esta ayuda de los B-Wings. B-Wing. Una alita con una P. Es como el Power Wing, en realidad. Oh, vamos. Vamos. Espérate. Punch, listo. Ese monito tortuga que nos tira boomerangs. Entonces, este me tira para arriba y no voy a poder pasar seguramente. Ana. Acá, bueno, hacemos lo propio. Este barco no es tan complicado, pero yo prefiero saltarme esta complicación. Por acá hay una manera de pasar fácil por abajo del barco nadando. Es como un truco. Lo que sí hay que estar con el monito, el Mario chico. ¿Cachai? Porque después cuando llega ahí el final y uno se mantiene en el agua, tiene que saltar a la parte de atrás del barco. Y misteriosamente si uno está muy grande no alcanza a llegar. ¿Ah? Cambio, si uno es chico, Mario chico, como que es más ágil. Entonces, cuando a uno se le olvidaba ese tema, uno tenía que dejarse matar, weón, y volver a jugar esto. Esos weones, no sé si son unos topos. Topos, weón. Cacha, la weá es que me tiran cañones. O sea, balas. Uf. Entonces, era un nivel complicado. Es un nivel complicado. Ah, vamos. Se me cansa el dedo. Vamos acá en Super Mario Bros. 3 para terminar este jueguito como un homenaje a los
27 años de su lanzamiento. Nos vamos hacia la izquierda rápidamente para caer acá. No nos vamos. Vayamos a caer al agua, weón. Ya, este. Si uno no lo ataca rápido, el weón como que se pone. Como que va más rápido, weón, y es fácil que nos toque. Vamos por la tubería. No, me gusta tirarme bien así. No, pues weón. Ups, listo. Vamos, rápido, puta, no. Ahí me agarra una mano. A veces hay que ir súper rápido. Uy, Hammer Brother. Chucha, la hoja, bien. Acá sale el guatón, el papá. No, acá. Que salía en el mundo 4, que era gigante. Una hoja, bien, 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 bien. Me agarró. ¡Me agarró! Chucha madre, weón. Uy, uy, uy. Me recuerda mucho al Mario. Uy. Al Mario 1, cuando salía esa etapa con los puentes y con los peces. Bueno, acá tenemos más alas, tenemos 3. Bien. Volando todo el tiempo, todo el tiempo. A lo más se nos va a calambrar el dedo. Yo no sé, las personas que... Bueno, cuando jugábamos a este juego, si cachábamos que teníamos que guardar todas estas Power Wings para acá, pues, weón. Como que de repente la usábamos cuando un nivel se ponía difícil, ya, chao, le usábamos esta cuestión. Y resulta que después, cuando llegábamos acá, decíamos chucha, pero acá era más necesario, pues, weón. Me cagábamos. Pero era tan entretenido Mario que éramos capaces de volver a jugar desde cero, weón. Vamos. Oh, el dedo. Yo me acuerdo que habían unos Mario. Uno. Bueno, uno de los. El Nintendo que yo tuve en realidad era un Famicom. Que era el original de. El Nintendo japonés, po. Original de. O sea, el Nintendo era. Norteamericano. El Famicom era japonés. Yo tuve el Famicom. Y tenía la particularidad, el joystick, de tener botones turbo. O sea, uno tenía una especie de switch para activar el turbo. Entonces yo, sencillamente, el turbo era como apretar el botón varias veces. Entonces lo mantenía apretado y era como que yo lo fuera apretando siempre. Y el otro control, me acuerdo que no tenía select y start, algo así. Bueno, nos encontramos nuevo con este heal. Listo, le damos. Le damos. Nos vamos por la tubería ahí lleno de calaveras en el mapa, weón. Uy, 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 uy. ¿Cuál es esta? Vamos, una nube, dos nubes. Saltamos esa etapa. Y esta sí la jugamos. Que hay truco, ya nos dejamos caer acá. Uy. Y después nos vamos a la izquierda. Bueno, tenemos dos alternativas: izquierda o derecha. Pero acá creo que sale una vida, weón, bueno, no sé. Nos metemos acá. Aquí sale una hojita, pero no sé si las dos partes nos dejan cerca al final de la etapa, weón. Bueno, pero yo siempre me voy por esta parte. Y vamos a. Aplicar un save state. Mira. Uy, me quedo atrás y no me tira las balas.
Bien, compadre, bien. Esto, y estrella, weón. Hubiese tenido la dos estrellas, weón. La raja, hubiese sido. Pain. Pero acá este castillo también es complicado, entonces lo vamos a saltar. Y esa. Ah, hay que pasar una hueá para llegar ahí, para que se abra. Este tanque, weón. A ver, ¿sabéis qué? Vamos a hacer el intento de pasarlo. Sin truquito, sin ala. Me cagaron al tiro. Igual como que abajo siempre. ¡Ay, es difícil! Difícil, difícil. ¡Uy! Vamos. Vamos. Pero qué raja tuve ahí, weón. Vamos. Super Mario Bros. 3 llegando al final del juego. Acá nos paramos y nos saltamos, o sea, nos pisamos la wea. Che, su madre. Ya, bueno. Y tenemos una alita de sobra. Listo, vamos. Tranquilamente acá volando. Enfrentándonos a la armada de tanques de Super Mario Bros. 3, mundo 8, 74 vidas. Yo no sé si cuando lo jugué años atrás logré tener esta cantidad de vidas. Yo creo que no. Yo creo que no, porque de hecho hice una especie de truquito en el mundo 1-2. O sea, en el mundo 1, etapa 1-2. ¿Ah? Pero saqué pocas vidas, no fue mucho, ¿eh? La verdad. Unas 12 vidas, por ahí. Cuando tenía que saltar encima de unos monos, ¿cachai? Y lograba una vida después de saltar como encima de 10 sin caer al suelo. Pero pasa que hemos estado en otros lados, ¿cachai? Saqué la estrella al final de la etapa varias veces, las tres estrellas. La estrella en el juego donde hay que completar el dibujo, digamos. En realidad, tuve suerte. Acá, save state por si las mosquitas. Por si las mosquitas. ¿Viste? Y bueno, el tiro se pone rápido. Vamos. Bueno, unos honguitos ahí grandotototes. El castillo es bien feo, el castillo de Bowser. Podrían haber hecho algo mucho mejor. Y llegamos al castillo de Bowser. Después de haber tenido esas alitas que nos salvaron las alas y nubes, nos salvaron mucho. O sea, nos ahorraron el camino. O sea, trabajo. Acá salen estos lasers. Rápido acá, rápido. Me cagaron igual. Bueno, no importa. Acá sale esto mágicamente del suelo. Se cae esto, el donut. Se llaman así en el libro del... En el booklet del Mario 3 se llaman booklet. Se llaman donuts. Donuts. Plataformas donuts. Bien averiado estamos, Mario chico. Vamos a ver hasta dónde llegamos, así chiquitito. Y se prende así verde, weón, láser. ¡Oh, chesu!
Espérate, acá puede que haya algo. Uy. Oh, a ver. Wait. A pesar de que no es, oh, no es el camino. Mira, sí, ¿o no? Casi me quemo. No está dando la bienvenida este güeyita. A ver. Y hemos llegado, y chicos. Y chicos, weón. Chao, compadre. ¡Ah! Vamos. No, weón. Qué chucha esa weón. Fue una falla, weón. No, 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 no. Uf, Dios mío. Vamos, acá, al medio. Ven para acá, weón. Vamos, Bowser. Uy. Acá, weón, métete. ¡Ah! Weón, no. Su madre, weón. Uy. Doy. A ver, vamos. Y aquí. ¿Me estáis weyando? Pa para pa. Acá. Uy. Uf. Y save state por si las moscó. Acá. Vamos. Vamos, weón. Hay que tirarlo de acá. Uf. Cagó. Cagó, pues, weón. Chao, pescado. Me costó un poco y eso que no era tan difícil, ¿eh? Pam, pam, pam. Bueno, terminado Super Mario Bros. 3. Homenaje a los 27 años de su lanzamiento. Esto es una broma, dice gracias, pero nuestra princesa está en el otro castillo. Just kidding. Una broma. Bye bye. Bueno, este fue mi homenaje al lanzamiento, o sea, a los 27 años. Aniversario de los 27 años del lanzamiento de este juego. Aquí nos muestran los nombres de los mundos. Grassland, el mundo del césped, el mundo del desierto, la tierra del desierto. Tenemos aquí el mundo del agua, la tierra del agua, tierra, agua, nada que ver, el frog, y nunca se tiró así en los tubos. Tierra gigante, mundo gigante, póngame a decir, el Mario nunca ha nadado así tampoco.
el mundo del cielo. El mundo del hielo. No sé si salían bombas en el mundo del hielo. El mundo de las tuberías. Pipe. Land. El mundo oscuro. El mundo 8. Se cierra el telón. The end. Faltó algo más, como un final un poco... alguna gráfica, alguna gracia. No sé, después de haber jugado algo, algún jueguito durante tantas horas, digamos, yo creo que podrían haber hecho un final mejor, ¿cachai? De repente muestran otras cosas, los créditos finales con la gente que lo programó, alguna gráfica mejor. Acá sencillamente nos mostraron los nombres de la etapa, no sé. En el Mario, Super Mario World, el final muestra muchas cosas. Pero bueno, este fue Super Mario Bros. 3, ¿eh? Un homenaje a los 27 años de su lanzamiento en 1988. Aquí, jueguito terminado. El mejor juego de Nintendo, para mi gusto. Mejor, lejos el mejor. Y bueno, acá está terminado, un homenaje, hace un buen rato. Y muy recomendable para muchas personas que nunca han jugado este juego. O sea, crecieron con otras consolas, han jugado a los Mario de Nintendo Wii. Bueno, pero este es súper recomendable, súper entretenido. Yo lo jugué rápido, ¿no? Sin encontrar tantos secretos, pero tiene muchos secretos. Así que bueno, este fue el jueguito entretenido, homenaje. Así que buenas noches.